Bueno, hoy quisimos venir directamente con el alcalde de Arauca a verificar la solicitud que nos hace el municipio de una ocupación de cauce para un puente peatonal y la solicitud de aprovechamiento de unos árboles que están en espacio público. La corporación ha venido directamente, estamos acá. La idea es poder revisar y poder obviamente autorizar esta determinada aprovechamiento para que se continúe el espacio público. Lo importante de esto es que esta obra va a reponer 40 nuevos árboles en contenedores sembrados cada 6 metros, que la corporación será garante de que se cumpla su 1.50 de altura o que lleguen a 3 años de sostenibilidad por el mismo municipio de Arauca. Aparte de eso, dejaremos una compensación de 180 árboles que van a ser obviamente también sembrados por el municipio de Arauca. Lo importante de la obra es que va a tener 40 árboles de olivo negro sembrados sobre el espacio público y zonas durantas, espacios verdes y 180 árboles de compensación. ¿Cuándo se podría conocer ya la licencia para que el permiso ambiental para que ellos visiten este proceso? Hoy estamos en la visita, después de la visita vendrá el concepto técnico y ahí vendrá la resolución que otorga y deja los compromisos al municipio de Arauca. Con el alcalde se ha determinado desde ya iniciar con la siembra de los árboles que van a quedar en el proyecto, en la misma zona de influencia del proyecto, para que obviamente la temporada de lluvias nos ayude y tengamos unos árboles que den sombra, que den fruto y que obviamente puedan contener la fauna de este sector del barrio Chorreras y la calle 13. ¿También le van a hacer el seguimiento, vamos, a este caño que está aquí en esta hora o cómo se va a dar? Hay una solicitud de ocupación de cauce que se va a conceder, como lo dije, para un puente peatonal. Obviamente la corporación va a seguir haciendo visitas de control y seguimiento para garantizar de que se siembren esos 40 nuevos árboles en el espacio público, que las isoras y la uranta y el paisajismo quede establecido y que obviamente se cumpla la compensación de 189 especies que van a quedar, obviamente, en el municipio de Arauca. ¿Hay alguna comunidad que se ha opuesto al corte de árbol o no? El 80% de los habitantes, mediante firma en documento, autorizaron al municipio de Arauca. Tenemos su consentimiento y van a ser garantes, obviamente, de que se cumpla con la compensación que va a quedar, la reposición de árboles que va a haber en esta importante obra para el municipio de Arauca.